Mujer, eres fragancia y creación. Laura López Azofeifa, psicóloga. En la actualidad la mujer ha venido demostrando que su rol de ser únicamente un ser reproductivo, para el cual fue creado, ha quedado fuera de contexto. Mujer, es un ser de amor, afectividad, inspiración de poemas, canciones, versos, etc. Su importancia en la humanidad abarca prácticamente cualquier disciplina, profesión u oficio. Es increíble cómo nos perdemos en su esencia. Cruzaría 1000 océanos y escribiría 700 canciones. Solo por estar a tu lado, escribió alguna vez el poeta español Antonio Machado. Pero más allá de ser un ser de belleza, espiritualidad o deseo, la mujer va más allá de su existencia. Su presencia en cualquier cosa que se desempeñe hace que brille con luz propia y sea hasta el punto de atención del tema que se esté desarrollando. Ellas han hecho que el mundo sea un lugar de color, un lugar de perfumes y un lugar mágico. Hoy como tal la mujer, llámese madre, hija, hermana, compañera de clases del salón, compañera de trabajo, se convierte no solo en nuestro confidente, sino en quien nos permite, por su sensibilidad interna, ser aquella que nos escuche, nos aconseje, nos hable acerca de lo que nosotros mismos algunas veces pensamos que estamos confundidos o equivocados a la hora de tomar nuestras decisiones. Pero no todo es color de rosa como decimos. Ellas han tenido que sortear y romper un sinfín de estereotipos con las que son marcadas al nacer. En algunas culturas, como la China, el nacimiento de un hijo es una gran bendición y un sinónimo de felicidad. No así cuando la que nace es una mujer, ya que en esta cultura se considera una desgracia. Esto porque su rol en esta sociedad siempre ha radicado en ser la encargada de la familia y de los hijos en ausencia de su padre. La mujer ha venido a romper cualquier molde con el que se le encasille y ha roto cualquier paradigma con el que se ha involucrado dado su género. Mujeres como Marie Curie y Amelia Earhart estremecieron al mundo con sus descubrimientos en química y conocimientos en aeronáutica al decir que una mujer podía realizar cualquier tarea que se le asignara al igual que un hombre e incluso realizar la misma tarea más efectivamente que un hombre. Esto empujó a que otras mujeres se decidieran a salir de esa zona de confort machista con la que habían crecido toda su vida, y permitirse abrirse campo en otras ramas del conocimiento. El siglo XX, puede decirse que fue el siglo de oro, para las mujeres, ya que es en este siglo donde la llamada revolución femenina, dio lugar en la década de los 60s, primero con las protestas de segregación racial en los Estados Unidos, muchas de ellas formadas e impulsadas por mujeres, y luego con la era hippie donde el lema era, haz el amor y no la guerra, y no nací solo para traer hijos, dio un contraste en la mal llamada contracultura, y su rompimiento de toda clases de tabúes en la mujer. Atrás había quedado su antiguo rol de ser madre, hija, hermana, etc., y empezó una nueva era de pensamiento femenino donde la mujer acapararía cualquier trabajo en el mundo. Esto claro llevó a su contraparte el sector masculino, a empezar a encasillar a la mujer de acuerdo a su estatus, conocimiento y belleza en las décadas posteriores, principalmente los 80s y 90s. Donde pasó a ser más un objeto de índole sexual, gracias a la música, revistas y moda. Es ahí donde lamentablemente todas las luchas sociales que durante tantos, tantos años, se había venido abajo debido a que su esencia como mujer había sido suprimida, y se convirtió en una mercancía visual, disponible al mejor postor. Poco a poco, la mujer ha tenido e ido reconociendo que su belleza como tal no es la responsable de su perdición y su decadencia en la sociedad actual, sino otros factores como vulnerabilidad social, patriarcado, e incluso la nueva forma de esclavitud como lo es la trata de personas ha mermado el hecho de que la mujer se autoevalúe y reconsidere cuál es y cuál tiene que ser su nuevo rol en la sociedad moderna y permitirse dejar la brecha que aún existe entre hombres y mujeres. Para nadie es un secreto, que hoy en día la mujer quiere independizarse por completo, esto en el buen sentido de la palabra, dentro de sus planes de vida. Hay otras prioridades y, por el contrario, a esto, independencia social, le ha permitido desarrollar aún más sus habilidades y conocimientos innatos en su haber sin tener que estar atada o sujeta a un apoderado quien le tendría que dar ciertas explicaciones de sus funciones. Recuerda. Mujer, eres esencia y las huellas que dejas van más allá de una silueta.